Código Urbano. Perdón, ¿hoy es el último día de Santi Máscolo en el en los 15 mejores? ¿Y? ¿Cómo? Pero no, él no nos va a reemplazar a nosotros. No lo, no lo sé, pero me dijeron que en el control. ¿El control es el último día? Quizás que viene la conducción porque nos vamos de vacaciones. No se sabe, está cerrando, negociando el contrato. Está negociando. Perdón, quiero ir a hablar con Santiago Máscolo. Santi, no te vayas. Es el último día en el control de Santiago Máscolo. Ahí Cristian está caminando por los pasillos de Quiero. Están conociendo tipo todo el lugar donde nosotros circulamos en el canal. A ver dónde más está yendo. Hola. Ahí se cruza con gente. Hola, ¿cómo andan? Vuelta. Este es el control, chicos. Acá se ve la magia. ¿Vos qué onda? Nos abandonás, dejás el conductor por la cucaracha, de matarnos el oído para ser un conductor, una estrella. ¿Esa es tu manera de decirme que me vas a extrañar? ¿Esa es tu manera de decirme que me vas a extrañar? ¿Es verdad que es el último día? Es el último día. Yo sigo re. Bueno, puede ser. Acá en el control es el último día. ¿Estás contento? ¡Menos mal! Menos mal. En el control, último día de Santiago Máscolo, che. Último día de Santi Máscolo, no lo puedo creer. Y bueno, desafíos nuevos. ¿Te golpeé? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando por ahí, chicos? No tengo nada. Que entren las sorpresas para Santiago Máscolo, entonces. ¡Sorpresa! Ahí está. ¡Ah, vamos, Santino! Perdón, vamos a explicar. La novia de Santiago Máscolo y uno de los mejores amigos de Santiago Máscolo. Lea. Está pasando en vivo, dale, Santito. Mira, despedida en este 2021. Dale, se va a poner a llorar, dice. Ahí está el saludo entre Santi Máscolo, Leon Rosen, del que también trabajó acá en Quiero, ex productor también. Bueno, totalmente como dice la Brenchi. A los cristianos. Ahí está la amigo, Is. Amigo. Bueno, un momento emotivo. Te esperaba ver a tu novia. Me vas a llorar. Y lo habíamos hablado igual. ¿Qué? Pero yo habilité tu acceso en vigilancia. No, entró porque lo habilitamos nosotros. El acceso lo habilitó Brenda Díaz hoy. Lo habilitó Brenda. No lo sabía, ¿eh? Me tomaron por sorpresa mal. Perdón. Brendito, vivo, chicos, ¿eh? ¿Qué? Brendito, escuchá, sí. Esto es lo que pasa cuando querés sorprender a un productor. ¿Vos viste? No quiere el productor que lo sorprenda. Claro, quiere siempre como organizar todo. ¿Vos viste? Es insoportable, no se le puede hacer una sorpresa. Con eso vivo, dice la novia. Escucha, esperaba. No me lo esperaba. ¿Hace cuánto no ves a tu amigo? Hace un montón, imbécil. Hace un montón. ¿Él sabía que era tu último día acá? No sé si lo sabía. ¿Vos le dijiste? No lo sabía. Me está matando el plano cerrado, de verdad. Yo quiero que está llore. Está saliendo divino, Santi. Ahora que es una estrella, ¿te das cuenta? Bueno, los dejo ahí que se entretengan. Ahí va. La sorpresa para Santi Máscolo en su último día acá en Los 15 Mejores como productor. Ya no lo vamos a estar escuchando más en La Cucaracha. Momento triste, pero bueno. Desafíos nuevos, sí. Ahora. Me siento que no lo sorprendimos como quería. Yo quería que llore. No lloró. No lloró. ¿Qué le pasa? Es de piedra, ¿te das cuenta? Chico. No tiene sentimientos este tipo. Ay, ¿te das cuenta? No lo logramos, chicos. Más oscuro que un trueno. ¿Qué te das cuenta? Trueno, que está acá en el punto número 14. Y esto es Dance Crew.